Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúan con nosotros y la verdad es que tengo un gran invitado nuevamente, como en cada uno de nuestros programas. Tengo a Fabián Bizzaretti Saneto, quien nos va a contar acerca de Sports World. Él es el director general de todos estos clubes y la verdad es que ha sido una industria muy golpeada porque llevan 6 meses de cierre. Sin embargo, Fabián, y para decirlo con muchísimo orgullo, una de las empresas que ha tratado de mantener a los empleados ahí, que ha tenido muchas actividades vía electrónica y les han dado una nueva opción a la gente de estar conectada. Entonces, uno es agradecer, obviamente, el compromiso que tienen con México y con los mexicanos para seguir haciendo ejercicio, para que no nos diera el famoso gordonavirus. Entonces, agradecerte, Fabián, cuéntanos un poquito cómo les ha ido en esta pandemia, amigo. Hola, Benjamín, muchas gracias, mucho gusto estar en contacto con ustedes y gracias por el espacio. Mira, fue una situación muy compleja, ¿no? Como lo es, no negamos la complejidad que tiene esta situación y lo estricto que hay que hacer en las medidas para evitar males mayores, ¿no? De alguna manera. Nosotros cortamos actividades el 20 de marzo, ¿no? Ya llevamos un poquito más de 6 meses en inactividad en algunos lugares, en otros se han reabierto. En ese momento empezamos a planificar, obviamente, todo el tema de la actividad financiera de la compañía, con un horizonte de lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo, ¿no? Como China, que no, obviamente fue la punta de lanza, en esto, y luego Europa, luego Estados Unidos, donde la reactivación se daba entre 3 y 4 meses aproximadamente, luego de los cierres y la reapertura, ¿no? Entonces, en base a eso, lo primero que hicimos, gracias a la solidez financiera que tiene la compañía, es una compañía pública, siempre cuidamos mucho eso, arrancamos esta situación con un respaldo importante financiero. No obstante eso, tomamos algunas líneas de crédito que también teníamos pendientes y que los bancos nos ofrecieron, y con eso enfrentamos este periodo que suponíamos iba a ser de 3 o 4 meses. Lo que sucedió fue que se alargó, ¿no? Entonces, lo que hicimos en ese momento fue, obviamente, todo lo que teníamos proyectado a 2 o 3 años de todo el tema virtual o digital, lo adelantamos, ¿no? Y hubo que acelerar todo el tema tecnológico en ese aspecto para mantener el vínculo con los clientes y poder seguir dando herramientas de activación física para que la gente en este encierro complicado pues, tuviera alguna mente, una válvula de escape frente a esa situación. Pero además, Así largamos clases primero a través de la aplicación grabada, e inmediatamente, un mes después, largamos ya clases en vivo a través de live streaming, a través de nuestra aplicación y de la página web de varios medios de los cuales disponemos. Esto lo hicimos de manera gratuita, ¿no? Hasta el mes de julio, que era lo que teníamos pensado que íbamos a reabrir, y tuvimos meses de más de 5 millones de views en los videos que estábamos viendo, y la gente muy agradecida por ese sentido. Y muy completo el programa que teníamos con programación de muchas clases diarias y semanales. La prioridad de la compañía que marcó primero fue mantener empleos y obviamente continuar pagando, ¿no? Nosotros somos una compañía 100% formal y continuamos pagando los salarios de manera regular. En el mes de julio, cuando vimos que ya esto no caminaba y que no se iba a dar la reapertura, por todo el contexto como se estaba presentando, lo que hicimos, tuvimos que hacer una reestructura de la compañía y tuvimos que sacar a 700 colaboradores. Lamentablemente, motivo único la situación y esperamos poder dar la revancha pronto para que puedan volver con nosotros. Y empezamos a replanificar nuevamente todo el tema financiero porque ya se veía que el horizonte, sobre todo en Ciudad de México, se iba a extender un poco más por la complejidad que estaba presentando la situación y las medidas correcta que estaba tomando la autoridad para contener todo el tema de los contagios. Pero Fabián, En ese momento lo. algo muy Perdón. importante que mencionas, y perdón que te interrumpa, el 60% de los clubes están en la Ciudad de México y empezaron ustedes ya en Estado de México, en Jalisco, en Monterrey, porque sabemos que tienen esta cobertura a nivel nacional, sobre todo en principales ciudades. Es las medidas con las que están regresando. O sea, ustedes no fue nada improvisado. Yo tengo el gusto de pertenecer al club y la verdad es que es de aplaudirse que ustedes están haciendo un esfuerzo extraordinario y darles esta seguridad a toda la gente que está regresando a los clubes, porque no nada más estamos hablando de un tema de la salud física.
Hay la parte de estrés, de ansiedad, obviamente de subir de peso, gente diabética, gente con obesidad mórbida o con obesidad leve. La verdad es que ustedes son indispensables en la vida activa de los mexicanos. Entonces, la verdad es que es de aplaudirse que ahorita ustedes están tomando medidas como horarios restringidos para que no vaya tanta gente y no tengan esta acumulación. En estos horarios tienen descansos para limpiar todo el club. No tienen el tema de las secadoras para que no estén pasando de mano en mano. La parte del vapor obviamente está restringida. La verdad es de aplaudir todo esto. ¿Cómo la gente que está ahorita viendo el programa puede estar tranquila de que están tomando estas medidas? ¿Cuáles son? Y obviamente para que el día de mañana nosotros podamos darte este impulso para poder recuperar esta economía. Eso es muy importante. Sí, no, mira, importantísimo y muy acertado lo que mencionas, ¿no? Y nosotros tenemos 58 clubes, ¿no? Cerramos tres en este periodo, producto de esta situación. Y de los 58, 26 ya están en operación, desde el mes de julio que se vienen abriendo gradualmente distintos estados y 32 estamos a la espera de la evolución de la Ciudad de México. Todos los protocolos han sido obviamente establecidos por los estados, son muy estrictos, están muy bien hechos. Ha intervenido mucho allí la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, de las cuales somos miembros activos, y conjuntamente con ellos hemos ido forjando todos estos protocolos para poder la reapertura. Los protocolos establecen infinidad de cosas que seguramente conocen, pero que no está de más mencionar. El primero es acceso restringido. Los aforos empezamos en un 25-30%, con reservas que se tienen que hacer. En nuestro caso, a través de nuestra aplicación. No puedes accesar al club si no tienes la reserva realizada. Y después, si quieres ir a la alberca o a tomar alguna clase en el lugar donde esté permitido, también tienes que reservar a través de la aplicación para evitar el cara a cara de los clientes de alguna manera, que es un riesgo importante que hay que evitar y que luego tocaremos cuando hablemos un poco de la Ciudad de México. Luego están todos los protocolos sanitarios, se toma temperatura de entrada, se lleva un registro de los accesos y obviamente contamos con la voluntad de todos los clientes que han mostrado una aceptación muy abierta a todo esto que está sucediendo y a los protocolos que estamos estableciendo para que nos reporten cualquier caso que se presente. Tomamos temperatura y luego está todo el proceso de sanitización dentro del club, que es mucho más intenso de lo habitual y con productos diferentes a lo habitual. Ya son productos certificados por COFEPRIS para poder prevenir cualquier tipo de contagio de esto que ha aparecido nuevo y que antes no estaba de alguna manera. Y luego existe la separación dentro del club. No se permite la distancia menor a 1,5 metros o 2 en algunos casos. Toda la actividad en el área de cardio está separada, hay caminadoras que no funcionan y están correctamente señalizadas para que se vea que esa no funciona porque hay que mantener la distancia. Estamos evitando el tema frontal por el tema famoso de los aerosoles, que ahora después, si me permite, tocaré un poco más en profundidad. Y por otro lado, en el tema de peso, que es donde más probabilidad de que alguien coincida con otro en un equipo, está todo el staff organizado de manera tal de prevenir ese contacto cercano. Pero lo más importante es la conciencia que tiene el cliente, está respetando muchísimo las normas, en donde es obligatorio el uso de cubrebocas, se está usando, aunque sea incómodo, se está usando en todas las actividades, nosotros estamos siendo muy estrictos con eso. Los vestidores, donde está permitida la operación, están separados por la distancia, hay casilleros bloqueados, que tú conoces perfectamente porque sos, gracias, cliente nuestro. Las regaderas, lo mismo, y en la alberca no se permite más de uno o dos clientes por carril. En realidad la norma permite más, pero nosotros estamos yendo un poquito más allá de eso para evitar cualquier tipo de inconveniente. Y ha funcionado de manera espectacular. Los clientes van tomando cada vez más confianza, el aforo va creciendo. Hoy ya estamos arriba de 30.000 visitas mensuales en estos 26 clubes que están operando y eso sigue creciendo día a día porque el cliente se va sintiendo contenido y va viendo que las cosas responden de alguna manera. Fabián, en No esta hemos parte, tenido. y perdóname que te interrumpa, la verdad es que antes que nada felicitarlos, agradecer esta visita. Desgraciadamente el tiempo que tenemos en Chao, Carlos. televisión es corto y me gustaría seguir con esta plática para que la gente y todo nuestro auditorio se pueda sentir tranquila de que ya podemos regresar y sobre todo en Ciudad de México.
Necesitamos saber que la gente puede confiar en que Sports World está haciendo un gran trabajo. Fabián, felicitarte, agradecerte por esta entrevista. Es una lástima que nuestro tiempo sea tan corto, pero me gustaría retomar esta plática en un programa siguiente. Si estás de acuerdo, ya Sí, sabes que con te todo esperamos con gusto. muchísimo gusto. Pues Fabián, nada más mandarte un abrazo, felicitarte y agradecerte y esperar que nos acompañes en un siguiente programa. Muchas gracias a Sí, ti. muchas gracias y esperamos ansiosos la reapertura de Ciudad de México con todas las actividades, ¿no? Hoy Pues tenemos una junta con Ciudad de México para a ver si podemos abrir el cardio realmente y con las medidas que se tienen que tomar para controlar el tema de los aerosoles, que es cierto, pero que es controlable como lo estamos haciendo en otros lados y como se ha hecho en otras partes del mundo. perfecto, pues muchísimas gracias amigos, ya saben que ya los esperamos en Sports World a toda la gente que no esté en Ciudad de México, pero próximamente ya estarán abiertos. Muchas gracias, Fabián. Un abrazo, no se vayan, regresamos.